de los actores y quien debieran de contarlo estáis presentes y mucha gente que no ha venido, ¿no? Hemos planteado el siguiente esquema, el siguiente índice. Son dos partes, una primera en la que intentaré pues sintetizar aspectos conceptuales de lo que son los sistemas de información clínico-asistenciales, para centrarme en un modelo, el de historia clínica electrónica, exponer cómo es el modelo de historia clínica electrónica en Cantabria, el que hemos elegido, unas pinceladas de los proyectos más importantes que por una u otra razón han tenido relevancia o están teniendo relevancia, y me he centrado solo en el de la imagen médica, el visor de historia clínica o el proyecto de historia clínica nacional del Sistema Nacional de Salud, o el proyecto EPSOS, que es la variante europea. Y la última, esta sería la primera parte, la segunda parte sería centrarnos ya en la estación clínica con Gacelaker como objetivo. Bien, decir que desde hace mucho tiempo en un hospital se daban cita tres sistemas de información: el sistema de gestión económico-administrativo, el sistema de recursos humanos nómina. Estos dos sistemas realmente no son diferentes a las que puedan encontrarse en cualquier empresa, en cualquier sector, en la industria, en cualquier empresa del ámbito de los servicios, etcétera. Esto es común. En la gestión económica pues tenemos módulos de facturación, inventario, la parte de logística, suministros, almacenes, en un hospital también. En los recursos humanos, fundamentalmente en la parte de gestión de personal y nóminas, también la generación de carteleras, por ejemplo, en el área de enfermería. Pero quizás lo que nos hace realmente diferentes, lo que nos hace especiales y lo que de alguna forma da sentido a que una persona de un servicio de tecnologías de la información, de un departamento de informática, esté contándoles esto, es justamente el sistema de información clínico asistencial. Es un sistema que ha sido y sigue siendo muy dinámico, que le da sentido a todo lo demás, que empezó hace unos 20 años, como ya lo comentaba al principio de las ponencias, nuestro gerente, con registros de información. El objetivo era del archivo. Eso fue evolucionando, fue mejorando, incorporando otro tipo de datos, otro tipo de información, y consolidó lo que antes eran sistemas grupúsculos, sistemas individualizados, hacia sistemas ya más, digamos, corporativos, ¿no? El sistema de información hospitalario, que tiene distintos módulos de hospitalización, lista de espera, actividad quirúrgica, se ve nutrido con información de informes de alta, más tarde luego informes de resultado. Y ya en el momento en que podemos incorporar la imagen clínica, la imagen médica, es cuando podemos empezar a hablar ya de una historia clínica electrónica, ¿no? Ese es el proceso de evolución que hemos seguido con mayor o menor velocidad, yo creo que en todos los centros. He rescatado esta transparencia, que la utilicé hace años y de vez en cuando la saco, donde refleja lo que es una historia clínica electrónica. Y es haciendo un símil con lo que sería una obra de teatro. Cuando nosotros vamos a ver una obra de teatro, vemos que hay distintos factores que intervienen. Pues se necesita un edificio con unas infraestructuras de iluminación, eléctricas, se necesitan ámbitos de escenario, pues desde los escenarios propiamente dichos hasta la zona de camerinos, etcétera. Siempre hay actores principales y secundarios, y luego pues hay un guión que tienen que interpretar estos actores. Bueno, pues el resultado de todo eso es una obra. Bueno, pues la historia clínica electrónica la podemos ver de esta manera. Existen unas infraestructuras básicas que nos la da, por un lado, la informática, con todo lo que es la parte de sistemas, almacenamiento, comunicaciones, etcétera. Una parte de infraestructura médica o electromédica, que nos lo dan pues los aparatos de radiología, de imagen, los aparatos de laboratorio, los retinógrafos, etcétera. Luego las redes de comunicación, que son cada vez más importantes en su vertiente fija o móvil. Y sobre esto asentamos pues las
la capa de aplicaciones informáticas. El área de especializada, el escenario de primaria, el escenario domiciliaria o el ambulante. Y existen una serie de procedimientos asistenciales de distinta naturaleza, algunos administrativos, otros funcionales, otros clínicos, que sería el guión que tienen que interpretar estos profesionales y con sus pacientes. Bueno, pues el resultado final es la obra y es la historia clínica electrónica. Esto nos cambia a todos, nos cambia, por ejemplo, pues a un departamento como el nuestro. En esa figura se puede observar cuál es el organigrama típico de un departamento de TI, un departamento de tecnologías de la información, que consta de una serie de secciones o apartados. Pues hay un área que se dedica a todo lo que tiene que ver con el desarrollo y gestión y el mantenimiento de las aplicaciones informáticas, el desarrollo de software. Hay otra parte que se dedica a lo que son sistemas y bases de datos, el poner a punto y el dejar operativos las necesidades en cuanto a ordenadores, servidores, las copias de seguridad, las bases de datos que cada una de las aplicaciones que utilizamos utilizan. Luego hay otra sección que se encarga de identificar cuáles son las necesidades de comunicación de las redes multiservicio. Las redes tienen que servir no solo para llevar datos, sino para llevar imagen, para llevar otro tipo de información y elementos, como puedan ser las alarmas, la videovigilancia, etcétera. Hay una parte de logística que se encarga de, bueno, sintetizar cuáles son las necesidades que nos trasladan de equipamiento informático, de microinformática, por ejemplo, traducirlo en especificaciones, hacer los correspondientes concursos y adquisición e implantación. Y, por último, pues un área de atención al usuario para gestionar todas las incidencias, ¿no? Bueno, pero hay tres aspectos que yo destacaría, que es lo que nos hacen de alguna manera un poco diferentes a este aspecto o este organigrama tipo de cualquier departamento de TI. Uno es la imagen médica, que puede constituir una sección en sí misma en cuanto al uso de recursos que empleamos. Otro área que es muy importante y que lo repetiré varias veces a lo largo de la ponencia, que es el de integración. Una aplicación que no tenga ninguna pasarela de integración o de interoperabilidad y que se base en estándares está muerta. Entonces, buena parte de los esfuerzos y los desarrollos que empleamos está justamente aquí, en hacer que las aplicaciones, cuando existe más de una, que es el caso más habitual, dialoguen y se entiendan, ¿no? Para que al final la percepción al profesional, al usuario, sea única. Y bueno, y por último, pues todos los trabajos que hacemos en torno a proyectos que tienen que ver con la historia clínica electrónica, ¿vale? De alguna forma, estas tres especificidades estarían integradas dentro del apartado de desarrollo y mantenimiento, potenciando la misma, ¿vale? Y finalmente, un aspecto que debe de estar presente siempre, que es el de la innovación. No porque seamos un departamento de TI, creo que la innovación es algo que tiene que estar presente en cualquier unidad, cualquier persona que se acerque a los sistemas de información y a trabajar con ellos. A modo de ilustración, pues he rescatado estas dos gráficas. En la primera de ellas corresponde al año 94 y viene a representar qué ocupación o qué dedicación destinábamos entonces al área de desarrollo de los tres sistemas de información que he hablado antes. Pues dedicábamos un 40% de los esfuerzos aproximadamente a todo lo que tenía que ver con el sistema de información de personal y nóminas, más o menos lo mismo al área de gestión económica. En aquella época pues había una fiebre porque las nóminas que se hacían normalmente fuera del hospital pues se generaran dentro del hospital y todo ese proceso se elaborara dentro. Y se dedicaba un 20%, y estoy siendo bastante benévolo, a todo lo que sería el sistema de información que tuviesen relación con la gestión de pacientes. Bueno, pues la película ha cambiado totalmente. Ahora mismo, más del 80% de nuestra dedicación tiene que ver directa o indirectamente con el desarrollo, gestión y trabajos en el ámbito de los sistemas de información clínico-asistenciales, historia clínica electrónica de Cantabria especialmente. Y este 10% que lo hemos dejado residual para los sistemas
gestión de personal o gestión económica, de alguna forma también tenemos que también están trabajando de forma integrada con esta parte de sistemas de información clínico asistenciales. Cuando estamos trabajando en la hoja circulante del proceso quirúrgico y queremos ver cómo incorporar el material, las prótesis, etcétera, realmente no se puede decir que estemos trabajando en el área de gestión económica, porque realmente estamos trabajando en la historia clínica electrónica, ¿vale? O cuando estamos trabajando en áreas de gestión de gasto farmacéutico, pues lógicamente sí que tiene un perfil de gestión, pero estaríamos dentro trabajando directamente con la historia clínica electrónica. Bueno, ¿cómo es el modelo de sistemas de información en Cantabria? Bueno, pues también es un proceso que es el resultado de una evolución. Entendemos la historia clínica como el conjunto global y estructurado de información relacionada con los procesos asistenciales de un paciente, soportado por una plataforma informática. Este es, de alguna forma, lo que perseguimos, ¿vale? Y dentro de este escenario, pues, de alguna forma, por un lado, tenemos una evolución. Hemos empezado con aplicaciones de registro que hemos ido evolucionando, como por ejemplo pues los ficheros maestros de pacientes que decíamos antes, el fichero Civitas, etcétera. Un segundo hito lo ha marcado el momento en el que hemos dotado a los sistemas que ya teníamos de capas de interoperabilidad. En ese sentido, pues hemos empezado a trabajar con estándares de mercado, fundamentalmente el HL7 y el DICOM son los dos estándares que se utilizan en el entorno sanitario. Y luego, en un otro proceso de evolución, ha sido el ir hacia un horizonte de sistemas de información corporativos. Partimos de una realidad donde ya no entre los tres hospitales que somos, sino que incluso en el propio hospital, no se podía hablar de un GIS. Antes de un GIS había distintos programas que estaban inconexos. Cuando estamos hablando de laboratorios, pues estamos hablando de distintos sistemas de información, en este caso se llaman LISES, y tenemos una para cada laboratorio. Y así nos podemos encontrar pues, con un batiburrillo de islas que hay que ir unificando y persiguiendo un objetivo común. Bueno, pues en ese sentido también se ha trabajado y se ha apostado por los sistemas de información. Yo diría que hay en estos momentos más de 50 aplicaciones informáticas implicadas, todas aquellas que tienen que trabajar integradas y que podríamos agrupar en tres apartados. Un apartado de gestión de pacientes, donde pues, tenemos el sistema de información hospitalario multicentro, que es la evolución de los GISES a GIS multicentro, los sistemas de tarjeta, el sistema de gestión de administrativo de citas, que ese pues, bueno, también es corporativo y estamos ahora implantando en los otros dos hospitales. Otro tipo de aplicaciones los conforman los sistemas de gestión departamental. De aquí destacaríamos básicamente los sistemas LISES, los sistemas de laboratorio. Tenemos una aplicación informática por cada uno de los laboratorios que tenemos. Y luego en la parte de radiología de especialidades pues tendríamos el RIS, que es el prototipo de sistema de información radiológico, y el PAS, que gestiona todo lo que es la parte de imagen médica. Y finalmente, en otro apartado, fijaríamos otro tipo de escenarios, otro tipo de aplicaciones que son lo dan los visores y las estaciones clínicas, que es cuando ya nos acercamos a lo que es el objetivo de una historia clínica. Ahora mismo estamos en esta última fase de estación clínica, tanto en el área de enfermería como en el área médica, pero con un único concepto, que es el de estación clínica, ¿vale? Empezamos previamente con una capa anterior, que era el de visores, el poner a disposición de todos los profesionales del sistema de salud pues toda la documentación y toda la información clínica que había disponible en los distintos sistemas, que era bastante, y hecho eso, pues pasamos a la estación clínica. Y por último, pues he marcado ahí tres aspectos, tres proyectos que han marcado hitos en el desarrollo de la historia clínica electrónica. El SIM, porque ha sentado las bases para poder realizar y desarrollar una auténtica estación clínica en el Servicio Cántabro de Salud.
para lo cual pues es necesario tener una serie de ficheros maestros, desde el fichero de pacientes, la gestión del archivo, etcétera. El visor de historia clínica corporativa, porque ha significado poner a disposición, como les decía antes, de todos los profesionales la primera aplicación de historia clínica que ha tenido esta comunidad. Y finalmente la estación clínica, que es donde nos embarcamos, que tiene unas diferencias y es un salto cualitativo muy importante respecto a lo anterior, no solo porque vincula paciente a proceso asistencial y, por tanto, al profesional, sino que también pues permite otro tipo de opciones, como es vehiculizar la petición electrónica hacia los servicios centrales, o poder elaborar informes basándose en información previa, guardarlos de manera estructurada, poder hacer explotación y en definitiva, pues sería una mejora muy importante respecto a los aspectos que he comentado antes. Voy a dar tres pinceladas en tres de los proyectos de historia clínica: el de imagen médica, el visor corporativo de historia clínica y el de historia clínica nacional. Y finalmente ya nos centraremos en el proyecto de estación clínica con Gacela Care. La imagen médica, pues hasta no hace mucho tiempo el circuito que seguíamos era el analógico, es decir, desde un aparato médico, puede ser un mamógrafo, un PAC, un TAC o cualquier otro elemento, tanto si tiene salida analógica como si tiene salida digital. Si tiene salida digital se imprimía la película, esa película pasaba al profesional de radiología que elaboraba un informe una vez que había visto la película en el negatoscopio, y luego tanto la película como el informe pasaban a formar parte de una carpeta de historia clínica, que era la que se iba distribuyendo por las distintas unidades en función de la demanda de las consultas. Bueno, pues ahora mismo el flujo que tenemos en el hospital, como en otros muchos centros, es este. O sea, el paciente empieza su proceso desde el sistema de información de hospitalario a través de... Se realiza la petición desde los sistemas de gestión de citas que pasan a formar parte. Esa información pasa al RIS, desde donde se valida, se transforma además la prueba de acuerdo al catálogo SERAM. Con eso se generan las listas de trabajo de todas las secciones y aparatos médicos, y a partir de ahí, pues bueno, los resultados se guardan en sistemas de imagen, los denominados PACs, en algunos casos con casos de interés que puedan aportar información relevante a ese estudio, y a partir de ahí, tanto el radiólogo, en este caso, si necesita el estudio para informarlo, como el clínico, si una vez que ha hecho el informe quiere verlo, lo tendría disponible en la historia clínica, ¿vale? Este sería el proceso actual que tenemos. Para ello, pues hemos seguido una evolución un poco errática, lo cual demuestra muchas veces que para llegar a un objetivo hay muchos caminos y muchas veces ni siquiera tiene por qué ser el camino el más correcto o el que a priori nos parece más correcto. En el año 2006 empezamos la casa por el tejado y empezamos a adquirir equipamiento hardware para almacenamiento y 11 estaciones de trabajo que no sabíamos muy bien qué hacer con ellas. En el año 2008 logramos una integración básica entre lo que era el sistema de información del hospital, con toda la gestión de citas administrativas, con el PACS. Eso permitía que todos los aparatos que teníamos en aquel momento en el hospital, poder generar listas de trabajo de acuerdo a las agendas administrativas, generar ya los estudios ligados a paciente y esos colgarlos del visor. Y el impulso definitivo fue en el año 2010. En el año 2010 incorporamos el RIS y entonces a partir de ahí pues incorporamos una aplicación departamental que gestiona la actividad, que permite hacer el informe, permite ligarlo al estudio y todo eso podemos pasarlo a la historia de una manera mucho más correcta. La estimación, los beneficios son muchos, pero bueno, hablando puramente del aspecto económico, la estimación que hicimos, creo que fue en el 2010-2011, de ahorro por anular el circuito de placa eran de unos 800.000 euros al año. Otro de los proyectos emblemáticos es el visor de historia clínica corporativa. Lo que persigue
esta aplicación, que hoy es la que, con diferencia, la que más uso tiene en toda la comunidad, no solo en el Servicio Cántabro de Salud, tenemos algún otro agente incorporado, como pueda ser pues, desde el penal del Dueso o la inspección o algún otro elemento que también se incorpora a ver información de pacientes. Nació con la idea de hacer visible toda la documentación clínica que teníamos en todos los centros del sistema sanitario, tanto de primaria como de especializada. Hacer aflorar algo que en aquellos momentos pues, estaba oculto o restringido a, como mucho a cada centro. Para ello, pues, empleamos un concepto de utilizar las bases de datos que había en cada uno de los centros, marcarnos unos propios criterios de norma y de criterios de interoperabilidad, una tecnología que es bastante novedosa, o sea, cogimos los últimos estándares que había de mercado, y con un grupo de informáticos del hospital, pues empezamos a desarrollar este proyecto. Este proyecto que luego fuimos evolucionando. Básicamente lo que tiene es un acceso a través de, todos lo conocéis, de una acreditación corporativa, con el usuario que tiene cada empleado, y entra a un escenario común en el que puede seleccionar los pacientes de acuerdo a distintos criterios de búsqueda, puede elegir también los distintos procesos asistenciales que ha tenido en todos los centros, y luego tiene un ámbito donde puede elegir qué tipo de documentación clínica quiere visualizar. La documentación se encuentra ordenada y se presenta en dos formatos, la parte textual en formato PDF y la parte imagen, pues utilizando un visor de DICOM. Estas son algunas estadísticas de uso del primer trimestre. En el primer trimestre, el número máximo de usuarios al día diferentes que se conectaron lo marcó el día 25 de marzo y fueron más de 3.200 usuarios. El número máximo de documentos que han sido consultados pues lo marcó el 14 de enero con más de 34.000 documentos clínicos. Y bueno, por buscar tipología, este tipo 2 se refiere a informes de inmunología, fueron 9.600 el 17 de marzo. Es como digo, una aplicación de máximo uso, que dejará de usarse o evolucionará hacia la estación clínica Altamira que estamos en estos momentos implantando. El otro proyecto relacionado con el anterior, pero ya en un ámbito mayor, es el Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud. Este es un proyecto en el que participan las distintas comunidades autónomas. Con el Ministerio se empezó en el año 2009-2010. En el 2010 salió un Real Decreto en el cual pues, especificaba cuál debía ser el conjunto mínimo básico de informes en el Sistema Nacional de Salud y sigue esa normativa. Lo que hicimos se basa en generar índices de referencia, es decir, en cada cabecera, en cada comunidad existe un nodo que es el que se encarga de buscar todas las referencias clínicas que existan en su comunidad y trasladarla a otra comunidad que lo precise. Una comunidad puede entrar en dos modos, en modo emisor o en modo receptor. En modo emisor, pues puede decidir también qué tipo de documentación clínica es la que aporta al resto de la comunidad y va desde el documento más importante, que es la historia clínica resumida, hasta bueno, los informes de laboratorio, etcétera, todo lo que está recogido en ese Real Decreto. O también puede estar en modo oyente, en modo receptor, puede recibir la información que de ese paciente exista en el resto del sistema público de salud, utilizando pues, la tarjeta sanitaria como referente. Lo que hicimos en nuestro caso fue aplicar la misma tecnología que ya habíamos conseguido y que teníamos con el visor de historia clínica de Cantabria, lo aplicamos al proyecto de historia nacional, de tal forma que nuestro nodo de referencia de Cantabria utiliza toda la lógica y toda la plataforma previa que teníamos de acceso a los distintos sistemas de información, distintos repositorios de información que ya utilizábamos con el visor corporativo,
tanto de primaria como de especializada, además del registro de voluntades propias. Este sistema permite trabajar en dos portales. Realmente es una aplicación web que funciona en dos portales, una que está destinada al ciudadano, que puede entrar y ver todas sus referencias a lo largo del Sistema Nacional de Salud, y el de profesional. De profesional, tanto en uno como en otro caso, se requiere pues, un ordenador compatible, un navegador no compatible, un certificado digital, que es básico para poder trabajar con estos sistemas. Y en el caso de los profesionales, pues aquí se ha decidido, pues además de los tres sistemas de certificación que estaban validados, que era el DNI electrónico, el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o el de ICEMPE, que es una entidad de certificación vasca que estaba en el proyecto, pues utilizar el certificado de empleado público que utiliza el Gobierno de Cantabria. Y en esas estamos ahora mismo para utilizando los servicios de personal de los centros como oficinas de registro, emitir a todos los profesionales un certificado digital. Y las formas de acceso pues serían directamente desde su ordenador en el hospital, pudiera conectarse desde fuera o incluso desde una aplicación de la que no he mencionado, que es el portal de historia clínica electrónica, que viene a ser una antesala de la estación. Cuando tenemos distintas aplicaciones distribuidas por la intranet en distintos sitios, una forma de facilitar la utilización al profesional y un adelanto sería pues bueno dejarlo en un único escritorio de tal manera que pueda ir pasando de una a otra de una manera un tanto ordenada. Bueno, eso es lo que perseguía el portal de historia clínica electrónica. En cuanto a aspecto, pues tiene un área donde podemos seleccionar los pacientes. Luego podemos ver todas las referencias que existen en todas y cada una de las comunidades para podernos traer. Y el documento que nosotros exportamos es este que aparece aquí. Es un documento que se confecciona en base a información que existe en primaria y en especializada. Y la transmisión que se realiza con el Ministerio es todo basado en estándares, en arquitecturas normalizadas, como es el CDA, que lo da el HL7, etcétera. Nosotros nos enganchamos en el septiembre del año pasado en modo emisor y en modo receptor. En modo emisor enviando la historia clínica resumida y en modo receptor de manera integral. Es decir, que es un proyecto con un seguimiento riguroso por parte de los órganos que dirigen esto en el Ministerio. Necesita una auditoría continua del Comité de Historia Clínica del Ministerio con distintas fases, o sea, tienes que superar una fase de integración para poder pasar la aplicación a preproducción, de ahí pasar a producción y de ahí pasar a laboratorio. Es decir, hay cuatro momentos o cuatro fases para poder dejar activo este sistema. Muy ligado a la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud está el proyecto EPSOS, que aparece aquí representado con este icono, y es la misma idea, es el proyecto europeo de historia digital. Los objetivos son los mismos y en este caso pues cada país tiene un nodo de cabecera de referencias que interopera con el resto. Las comunidades que en el 2010 habían consolidado el proyecto de historia clínica nacional, que fueron Valencia y Baleares, son las que inicialmente se apuntaron a este proyecto. Esta situación habrá cambiado algo desde septiembre a ahora, han pasado unos meses, pero el objetivo es que en el año 2016, finales del 2016, esto sea una realidad. Hay otro proyecto en esta misma línea, que es el de Receta Electrónica Nacional, que se empieza ahora. Bueno, y ya nos centraríamos en el proyecto de estación clínica de Gacela Care. El proyecto de estación clínica de Gacela Care, pues bueno, tiene sus precedentes, es necesario conocer la historia, ¿no? Yo creo que es un proyecto de éxito, lo cree más gente, pero es un proyecto que no ha salido a la primera. Y voy a hacer un breve repaso. En el año 2003, el Servicio Cántabro de Salud decide pues, informatizar todo el área de enfermería utilizando pues, la aplicación Gacela His Pocket en aquel momento, en los tres hospitales. Bueno, se logra en ese envite la implantación en dos hospitales, en Laredo y en Sierra Llana. En Valdecilla pues no entra. Hay un segundo intento en el 2006
para implantar Gacela en el Hospital Valdecilla, que es con el proyecto anterior, pero garantizando una mínima integración con ficheros maestros de pacientes. Hasta ese momento, pues la información que recogía Gacela era a base de exportaciones de ficheros y no garantizaba la coherencia del dato. Aquello no llegó a buen puerto. En el año 2008 hay un intento de implantación de Gacela Net, un producto diferente, en los tres hospitales, evolucionando en Sierra Llana y Laredo lo que ya tenían y poniéndole nuevo en Valdecilla, en 18 unidades de hospitalización. Esto tampoco fue a buen puerto. En el año 2010 hubo otro intento, en este caso con un producto diferente, con una aplicación desarrollada en el propio servicio de salud, en el propio hospital, que en la parte de estación clínica llegó a implantarse en la parte clínica médica se empezó a implantar en varios servicios, en la parte de enfermería se hizo toda la formación y quedó a las puertas. Y bueno, en el año 2013 pues empezamos y en el 2014 terminamos la implantación de Gacela. O sea, yo creo que esta ha sido la definitiva de momento. Bueno, de esto yo he sacado dos frases, ¿no? El peor fracaso es la pérdida de entusiasmo. Esto es lo que dijo un general estadounidense que participó en la Segunda Guerra Mundial. O bien otra frase que dice que una experiencia no siempre es un fracaso, pero un fracaso siempre es una experiencia. Y desde luego que esto ha sido una experiencia para algunos que hemos estado en todas ellas, gente que estáis aquí que lo conoceréis y otra gente que no está aquí que ha participado y que también se ha dejado mucho esfuerzo en ello. Bueno, de todo ello he sacado algunos motivos de por qué en esos intentos, qué es lo que falló y qué es lo que nos sirvió para luego coger las cosas con más empuje. Bueno, uno de los problemas que tuvimos es que no había un proyecto de sistema de información detrás, no había un proyecto de historia clínica detrás. Había una estación médica y una estación de enfermería. Y esto provocaba un colapso y muchas veces pues recelos y, sobre todo, había que repartir recursos y eso no era fácil. Otro de los problemas es no contar con todos los agentes que participan en un proyecto. Participa la enfermería, tiene que liderar la enfermería, pero hay otros elementos que participan, desde el servicio de admisión, personal subalterno, mantenimiento, informática, que si no se cuenta con ellos no pueden planificar los recursos y hacer que el proyecto vaya al unísono. Luego, pues que en determinados aspectos era una aplicación con una visión departamental que recogía únicamente necesidades de enfermería, pero había información que podía ser muy útil para los médicos, que resultaba inaccesible, o bien porque las formas de acceso significaba que el médico tenía que ir saltando de un sitio a otro para poder llegar a una información que le resultara de interés, o porque la tecnología no lo permitía. La tecnología, sobre todo la inicial, no era la adecuada. Podía ser válida para un centro pequeño, donde el hecho de que una aplicación sea cliente-servidor y que necesites ir por cada uno de los PCs montando una aplicación, pues no puede que no tenga impacto, pero un gran hospital donde hay un volumen de puestos de trabajo importante significaba pues un refuerzo que no estaba previsto para la plantilla de informática que tenía que acometer esa parte. Otro de los problemas que hemos vivido es la escasez de interoperabilidad. Lo he indicado varias veces, creo que es un elemento fundamental, ya no solo porque en aquel momento no existiesen sistemas que hoy tenemos, como por ejemplo el de prescripción electrónica avanzada, que ha significado un cambio importante también, o el sistema de información hospitalaria corporativo, u otros más que no había en el 2003 o 2006 y sí que hay ahora, sino también un poco por el concepto. La migración de datos y la duplicación de datos sin ningún tipo de control pues hacía que el sistema que construíamos era incoherente. El hacer exportaciones de ficheros de un sistema a Gacela y a partir de ahí trabajar con esa información generaba bastantes problemas. Otro de los problemas es el de las dotaciones no garantizadas. Muchas veces enchufes. Resulta que no hay espacios o que los espacios que tenemos pues son diferentes
en el edificio del 2 de noviembre, donde hay un área de control con un área de trabajo, pero cuando nos vamos al Hospital Cantabria eso no existe. En algunos casos pues hay que improvisar soluciones. Otro de los problemas es el no tener un alcance final no definido. Siempre empezamos con proyectos piloto y no se puede vivir de proyectos piloto. O sea, tenemos que tener una foto final de dónde queremos llegar y cuando lleguemos a ese fin, dónde queremos seguir moviéndonos, porque si no, pues el proyecto se quedará siempre recortado. Y bueno, finalmente, y relacionado con alguno de los puntos que he dicho antes, pues que los calendarios muchas veces no estaban consensuados con todos los agentes. Entonces, se establecían unos calendarios, por ejemplo, en enfermería, pero resulta que ahí no incorporábamos otros elementos y que cuando contábamos con ellos, pues es que no podían o tenían otros compromisos, ¿no? Bueno, aquí he destacado un aspecto que creo que es también importante, son las expectativas que tenemos en las cosas. Aquí he planteado la definición de lo que es Gacela Care desde el punto de vista del fabricante, en este caso de OSI, está sacado de la web, ¿no? De Gacela Care, bueno, pues queremos que sea una herramienta que sobre todo aporte seguridad al paciente, que nos permita medir lo que hacemos, que permita incorporar estándares para que aquellos conceptos de los que hablamos tengan el mismo significado para nosotros que para alguien que está en Belviche o en cualquier otro lugar de España, que nos permita incluso pues profesionalmente mejorar. Y sobre todo, bueno, pues que si es una pieza de la historia clínica electrónica, pues tiene que formar parte de la misma y por lo tanto tiene que cumplir toda una serie de funcionalidades que son las que se exigen a una historia clínica electrónica. Por lo tanto, el alcance no es que sea diferente, pero el alcance es bastante mayor y sobre todo estratégico, es un alcance de organización. Bueno, también hemos aprendido algunas lecciones, ¿no? Y estas lecciones las pongo aquí desde el convencimiento de lo que he tenido el gusto de vivir, ¿no? Primero, que este es un proyecto complejo, pero es un proyecto multidisciplinar, como hemos dicho. Participan distintas personas, participan distintos agentes. Solo en el área de informática pues hay distintos perfiles, la parte que más conozco, que hemos participado, desde analistas, programadores, técnicos de comunicaciones, gente de microinformática, técnicos de integración. Tiene que haber una coordinación técnica y una coordinación funcional que tienen que ir al unísono y tienen que tener todos claro que el objetivo es común. El objetivo es mejorar la asistencia del paciente y que el objetivo es mejorar la organización. Entonces, he sacado un símil de la Fórmula 1, de cuando vemos un equipo haciendo un pit stop, un cambio de ruedas, pues vemos hay muchísima gente en primer plano y otra mucha gente que la vemos en un hangar. Hay fácilmente más de 30 o 40 personas. El objetivo es hacer ese cambio de ruedas en el menor tiempo posible para tener una opción de triunfo para ganar la carrera. Bueno, este tiempo lo marcó el año pasado un equipo, el equipo Infinity de Red Bull, en el Gran Premio de Malasia. En estos casos podemos tener un mal mecánico o un mal técnico que destroce todo el proyecto. Es decir, podemos echarle la culpa, podemos decir que es nefasto, pero al final el objetivo es de todos, con lo cual si nos falla esa persona, si no, es mucho más importante el trabajo en equipo, el trabajar de una manera sincronizada, que el que haya una persona muy buena o una persona muy mala. Si hay una persona mala, la pifiamos, porque entonces, pues bueno, se nos va al traste todo, pero se nos va al traste el objetivo de todos, de esos 50, ¿no? Bueno, otra de los aspectos que creo que son importantes es el encontrar la utilidad de las cosas, ¿eh? Para la historia clínica, porque, bueno, lo es también para el paciente, y desde el punto de vista organizativo, pues tenemos que encontrar utilidad de eficiencia y eficacia para la organización. Ahí he puesto algunos de los aspectos que reconoceréis directamente porque forman parte del proyecto. Y luego destacar que, como cualquier herramienta informática, debe ser una excusa. O sea, una herramienta informática no es un fin, y lo dice un tecnólogo. El hecho de que ahora mismo estemos apostando por la estación clínica en el área de hospitalización de enfermería
no significa que mañana siga el mismo producto, y lo bueno sería que pudiéramos migrar o que eso fuera permeable, o que no tuviéramos que estar hablando de acrónimos y nombres comerciales de productos, ¿no? Es una excusa que permite evolucionar profesionalmente a la enfermería y también a la organización. Bueno, otro de los aspectos que me parece importante es que el alcance sea definido y acotado. No todos los proyectos tienen que hacerse en un año. De hecho, hay proyectos complejos que duran más de un año. Entonces, no podemos hacer que un proyecto que dura o que tiene que durar más de un año, lo haga en un año. Pero sí que tenemos que hacer que los objetivos que nos marquemos tengan como fecha temporal un año. Y si un proyecto dura dos años, pues tendremos que establecer dos fases. Y cada fase es un proyecto, ¿vale? La técnica del divide y vencerás, porque si no se nos va y tiene bastantes riesgos. Tenemos que saber gestionar las situaciones de frontera. Es decir, si decidimos que ponemos Gacela Care en el área de hospitalización, pues tenemos que establecer cómo va a ser el paso de enfermos de la UCI a hospitalización. Pues igual tenemos que imprimir las constantes y luego introducirlas en las unidades de hospitalización. Si vamos a trabajar en la urgencia, pues tenemos que saber cómo vamos a hacerlo. Pues en nuestro caso vamos a trabajar desde la estación Altamira, pero tiene que haber permeabilidad y toda la información tiene que ser trasladada a Gacela en el momento en el que ese paciente causa hospitalización. Lo mismo nos pasa pues en el área de consultas. Es decir, que la foto debe de ser total. Tenemos que saber gestionar esas situaciones de frontera y también tenemos que saber gestionar la temporalidad. Es decir, que si tenemos que imprimir, tenemos que saber durante cuánto tiempo y después de eso qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, luego lo típico de planificación y liderazgo. Para mantener la credibilidad, creo que alguien lo ha dicho, es importante mantener los calendarios, aunque nos pese y aunque a veces lo veamos difícil. Eso es credibilidad en nosotros mismos. El comité de seguimiento en este proyecto se descubrió como algo importante. Nos juntaba de vez en cuando Zulema y en la planta baja del pabellón 21 y nos juntábamos allí distintos actores que participábamos y se daba repaso pues a las incidencias, a los aspectos que más preocupaban y bueno, se le intentaba poner pues un calendario, lo cual no siempre era fácil porque intervenían ahí también pues los desarrolladores de la empresa, etcétera. El aspecto de que todos implican, sí, es cierto, todos implican, pero siempre tiene que haber alguien que tire del carro. En nuestro caso, pues, bueno, todos implicaban, pero yo tengo que decir que la directora de enfermería era la que estaba tirando del carro, probablemente ya con su equipo, pero yo particularmente era a quien más nos azuzaba. Y luego, pues, aspectos de confianza, discreción, prudencia, siempre yo creo que es mejor trabajar en la discreción para llegar a objetivos reales, que muchas veces vender a veces humo, ¿no? Y sobre todo mucha paciencia. Muchas veces estamos trabajando en innovación, estamos ensayando cosas y eso requiere paciencia. No hay nada de lo que merece la pena es algo que alguien nos va a contar cómo se va a hacer. Quiero decir que tenemos que tener nuestra propia experiencia si eso queremos que sea válido. Desde el punto de vista técnico es fundamental los aspectos de integración e interoperabilidad. Hoy en día ya no hay ningún proveedor que sea capaz de meter una aplicación informática en una organización sanitaria si no tiene desarrollados totalmente los aspectos de integración y basado en estándares. Básicamente, trabajamos con dos estándares. Uno de ellos es el HL7, como todos sabéis. El HL7, hay una organización que es el HL7 Internacional, que nació en el año 87, es una organización sin ánimo de lucro en el que participan pues todo el sector de la industria y todas las organizaciones sanitarias de todo el mundo y se fundó con el fin de marcar unas directrices y unos criterios y unos estándares de cómo tenían que dialogar las aplicaciones sanitarias. Por lo tanto, si en un momento dado hay que trasladar un enfermo o hay que dar de alta un enfermo o hay que recoger un resultado de un laboratorio, todo eso tiene su estándar y su tipo de mensaje, ¿no? Por ejemplo, pues el ADT-01, el ADT-02, una jerga que utilizamos los informáticos, pero que es bastante común y que todo el mundo sabemos que significa lo mismo, ¿no? Entonces, el trabajar con el estándar HL7 en lo que es el intercambio de datos entre aplicaciones o el DICOM entre lo que es la parte de imagen médica,
Este es un estándar que tiene que ver con el formato de imagen y con la parte de comunicación y es requisito indispensable para que se monte todo un sistema de imagen médica. Tanto los aparatos de rayos, como las estaciones, como los PACs, tienen que hablar en este lenguaje. Y finalmente es muy importante que cada organización tenga elaboradas sus guías, las guías de mensajería, que viene a ser una implementación o una traducción a las peculiaridades de la organización de estos dos estándares. Dice cómo hacer las cosas en una organización concreta. Es muy distinto pues tener que contemplar una situación donde el identificador del paciente en esta comunidad lo llamamos el número de registro y luego puede tener o no historia clínica en función de que cause o no episodio de hospitalización o de ingreso. Esa casuística no es así en todos los sitios. Bueno, pues eso tiene que estar contemplado en las guías. Es decir, cómo viene a ser el libro blanco que rige un poco. De fichero maestro en el sentido de que cuando existen varios sistemas de información o cuando existen varias aplicaciones que están implicadas en un proceso, tiene que haber, la información tiene que mande tiene que estar en un lugar. Tiene que haber un concepto de fichero maestro que uno es el que dirige y el resto son esclavos de este. Es decir, si en un momento dado el alta, lo vamos a ver luego, el alta se confirma en Gacela, pues es este el sistema que marca, ¿vale?, y no el resto. Bueno, la dotación de infraestructura, hemos avanzado antes que es importante tener una dotación microinformática garantizada y operativa, al menos una semana antes de la implantación. Tenemos, y eso va pues desde ver todas las infraestructuras de comunicaciones, ver el equipamiento informático, consensuarlo, ver la dotación por unidad, etcétera. Tanto la parte de microinformática como la parte de red y toda la parte de sistemas, lógicamente. Bueno, es necesario tener un servicio de soporte acorde a la naturaleza del sistema de información o acorde al proyecto. Es decir, no podemos poner en marcha un proyecto que es crítico en el momento que lo ponemos, porque está funcionando 24 horas y que recoge información de los pacientes y que tiene que estar accesible 24 horas al día, si el servicio de soporte técnico del proveedor se restringe a un horario laboral de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cubierto todo eso, aunque en los centros tenemos servicios de guardia, eso se va estratificando a niveles. Tenemos que tener prevista cualquier contingencia en aquellos casos en los que el problema no puede ser resoluble, no puede ser resuelto por personal o por otros niveles, ¿vale? Y bueno, pues finalmente que el grupo de soporte, tanto funcional como técnico, tiene que tener una formación adecuada. Para terminar, simplemente resaltar algunas mejoras que nos están aportando Gacela Care. Lo van a exponer luego mis compañeras, pero por ejemplo, en el flujo de ingresos, alta y traslado, el flujo tradicional que seguíamos en el hospital y que seguimos, es que el paciente entra por la vía de urgencias o programado, puede causar un ingreso, ¿vale? En admisión se le asigna el servicio, se le asigna la cama, se le aporta toda la documentación clínica, la hoja de codificación, etiquetas, pero el paciente puede que no en ese momento entre puede ir antes o después a planta. Y lo mismo ocurre con las altas. Ahí hay un desfase que se traduce al final en una mala utilización de los recursos. Bueno, pues en lo que estamos trabajando son en estos circuitos, en el cual pues el paciente se causa un preingreso, se le recoge toda esa documentación que hacíamos antes, pero antes, y eso se hace en el GIS, pero antes de que eso, en el momento que eso ocurre, ya podemos estar trabajando con el paciente. Por ejemplo, podemos estar trabajando ya en PEA con él. Y luego, bueno, pues cuando quede libre la cama, se produce el ingreso, que lo confirma Gacela desde la planta. Lo mismo pasa en el circuito de altas. El alta médica lo dará el médico en el sistema que utilice, en este caso Altamira. Eso nosotros lo consideramos una prealta. A partir de ahí, en el momento que quede liberada la cámara, la enfermera desde Gacela provoca el alta y todo esto se notifica al GIS, ¿vale? Y lo mismo con el traslado cuando se cambian de unidad.
organización y lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues yo doy paso a mis compañeras en la siguiente parte. Bueno, pues nada, después de poner de manifiesto que soy la ponente más bajita, nadie ha tenido que usar el peldaño, pues nada, vamos a comenzar. Deciros que, bueno, la exposición la voy a hacer yo en nombre de Mercedes y mío. Y nada, comentar que el objetivo de nuestra exposición es transmitir la experiencia, ya más a nivel funcional, de lo que ha sido y está siendo la implantación del sistema de información Gacela-Quer. No nos queremos quedar solo ahí, no queremos contar solo lo que ha sido la implantación, sino que además queremos hacer una pequeña reflexión sobre lo que esto está suponiendo en nuestra práctica diaria. Para poder explicar el proyecto es necesario hablar de dos etapas, una etapa de validación de elementos y luego lo que es en sí la implantación del aplicativo. Como bien ha contado Ricardo, el proyecto Gacela-Quer es un proyecto corporativo que nace en el Servicio Cántabro de Salud y es en esta etapa donde trabajamos de forma conjunta a todos los hospitales que forman parte del Servicio de Salud. En esta etapa lo que vamos a realizar es la incorporación del conocimiento al aplicativo, del conocimiento por parte de la enfermería al aplicativo. Para ello se formó un grupo multicéntrico en el que estábamos todos representados, había una enfermera del Servicio Cántabro de Salud, había una enfermera del Hospital Sierra Llana, una enfermera de Laredo y dos enfermeras del Hospital Valdecilla. Cuando empezamos no éramos las mismas que estamos ahora, éramos Elena Rojo y yo, y ahora mismo desde hace un año se ha incorporado Mercedes al proyecto. Este trabajo se llevó a cabo principalmente en dos periodos de tiempo. De octubre a diciembre del 2012 realizamos la validación del paciente adulto y fue de julio a septiembre cuando realizamos el mismo trabajo, pero pensando en el paciente pediátrico. Me gustaría aclarar que no es un trabajo que se haya limitado a estos periodos de tiempo, sino que de forma periódica y continua nos seguimos reuniendo y seguimos dando salida a todas las necesidades que se nos van planteando en el día a día. Cuando hablamos de incorporación de conocimiento, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, en esta etapa lo que hicimos fue hacer una selección de los diagnósticos NANDA, los resultados NOC y las intervenciones NIC que considerábamos estaban relacionadas con la población con la que trabajamos, los pacientes agudos y siempre teniendo en cuenta el trabajo que nosotras realmente desarrollamos. Establecimos unas interrelaciones entre estos tres elementos y también llevamos a cabo la validación de las complicaciones potenciales que pensábamos estaban representadas por nuestros pacientes. Una vez terminamos ese paso, pasamos a otra etapa en la que elaboramos la valoración de enfermería. Nos basamos en el modelo de Virginia Henderson, que es el modelo que está reconocido institucionalmente, y para ello tuvimos en cuenta todos los elementos que habíamos validado, que habíamos seleccionado en los diagnósticos NANDA. Utilizamos las características definitorias de los diagnósticos y los factores de riesgo para poder elaborar esta valoración. Decir que no nos resultó suficiente, sino que tuvimos que incluir otra serie de aspectos, más el lenguaje médico, no NANDA, para poder completar la valoración que nosotras de forma tradicional veníamos haciendo, ya que no nos quedaba todo cubierto con el lenguaje NANDA. Otros elementos que validamos fueron todos estos que veis en la diapositiva. Definimos todos los parámetros que queríamos que aparecieran en el apartado de variables clínicas, definimos los normovalores y definimos los límites máximos y mínimos de todos esos parámetros, identificamos y definimos prioridades que queríamos que aparecieran a la hora de hacer los registros de nuestros evolutivos, identificamos todas las dietas que estaban disponibles para nuestros pacientes en los tres hospitales, las escalas de valoración que enfermería utilizaba. Definimos todos los formularios de enfermería, los registros de catéteres, sondas, estomas y además definimos para cada uno de ellos los datos que queríamos recoger. Y no solo definimos los datos que queríamos recoger, sino que establecimos ya unos datos obligatorios, garantizándonos de esta manera mejorar la calidad de nuestros registros. También identificamos todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se realizan en nuestros pacientes.
Y para acabar ya esta etapa, establecimos una serie de perfiles con los que los profesionales, los usuarios que iban a acceder a Gacela, iban a poder estar, íbamos a tener que identificar. En estos perfiles lo que definíamos era el nivel de acceso al aplicativo y el nivel de trabajo que cada uno iba a realizar dentro del aplicativo. Toda esta parte es la que hemos dicho que fue la incorporación del conocimiento al aplicativo. Una vez que tuvimos todo esto definido, fue el mismo grupo el que introdujo todos los datos en la base de conocimientos. Y una vez que acabamos con esta etapa, podemos decir que ya teníamos el aplicativo listo para ponerlo en marcha. Ricardo lo ha comentado antes, creo, desde el Servicio Cántabro de Salud se definió al principio del proyecto que iba a ser Valdecilla el primer hospital que iba a implantar Gacela Care. Próximamente lo harán los otros hospitales, como ya han dicho antes, trabajan con Gacela GIS y bueno, pues fuimos nosotros los primeros en empezar con esta experiencia. A partir de ahora nos vamos a centrar en lo que es la implantación de Gacela en Valdecilla. Para implantar Gacela hubo que diseñar una estrategia. Hubo que hacer un estudio previo de necesidades, se establecieron pues bueno, las necesidades materiales, se llevó a cabo una renovación tecnológica, se llevó a cabo una adecuación de las áreas de trabajo en los casos en los que fue necesario y además bueno, pues se hizo una previsión de los recursos humanos que iban a ser necesarios. Se formó un grupo de trabajo multidisciplinar, como ha dicho Ricardo, formado por miembros de la Dirección de Enfermería, por miembros del Servicio de Informática, del Servicio de Admisión y del Área de Calidad y Formación de Enfermería. Fue en este grupo, a través de reuniones de seguimiento y de comunicación vía mail o comunicación telefónica, si era urgente, donde se daba respuesta a todas las necesidades y a todos los problemas que iban surgiendo durante la implantación. El soporte funcional se identificó, vamos, se centralizó en el área de calidad y formación de enfermería. Se destinó dos enfermeras, entre las que me incluyo, a tiempo completo para dedicarse al proyecto, para dedicarse a la implantación del programa. Y aparte, bueno, pues me gustaría destacar la importancia que han tenido tres superusuarias del programa, ¿vale? Voy a citar sus nombres porque creo que es necesario reconocérselo, Ana Alonso, Mar Mata y Guadalupe Gutiérrez, que en todo momento, pues bueno, nos han dado un apoyo y sobre todo en las semanas de la implantación. Por último, se definió un grupo de formadores para los usuarios finales, para las auxiliares y para las enfermeras que iban a trabajar con el aplicativo. Se decidió hacerlo de esta manera y se quiso que estos formadores salieran de las propias unidades donde se iba a implantar el aplicativo para garantizar de alguna manera una mejor aceptación de la herramienta. Y bueno, podemos decir que creemos que ha sido una experiencia positiva y que los profesionales lo han vivido como algo más real cuando eran sus propios compañeros las que se lo contaban y no a lo mejor gente externa o de áreas como la de calidad y formación las que les pudieran contar o formar en el aplicativo. ¿El modelo de implantación que hemos seguido? Pues bueno, se establecían ciclos de 3 semanas. Cada 3 semanas implantábamos en 2 unidades de hospitalización. En la primera semana se llevaba a cabo la formación de las enfermeras y de las auxiliares, por este grupo de formadores del que hemos hablado, y la de los médicos que trabajaban en las distintas unidades. Esa parte de la formación la llevábamos a cabo nosotras desde el área de formación y calidad. Y era en esta semana también donde personalizábamos, como antes ha comentado Cristina, personalizábamos dentro de las posibilidades que teníamos el programa a las unidades. Nos reuníamos con las supervisoras de cada unidad y adecuábamos todos los apartados que teníamos, que podíamos adecuar de alguna manera. Definíamos las variables que utilizaban, definíamos las escalas que nos decían, los registros y de esta manera pues bueno, sentían como un poco más suyo el programa. La segunda semana, que era la gran semana, la semana de la implantación, pues bueno, había una coordinación previa con el servicio de informática y con el servicio de admisión y era el lunes por la mañana cuando se activaban y se confirmaban los mapas de camas de las unidades. Durante esta semana había un apoyo presencial. Por la mañana y por la tarde estábamos una de nosotras, de las responsables del proyecto en las unidades y por las tardes éramos apoyadas por las superusuarias. Decir que en el turno de noche eran las supervisoras de guardia las que asumían este soporte. La tercera semana, la semana de consolidación, pues bueno, era una semana que estábamos un poco, planteábamos un apoyo según las necesidades que nos iban planteando en cada unidad. Pues dependiendo de si todavía había gente que no había trabajado nunca con Gacela, íbamos nosotras de forma presencial, íbamos un poco dando respuesta a lo que nos iban, demandando. Y bueno, llegó enero del 2003, es la fecha de inicio de la implantación de Gacela, exactamente el 21 de enero del 2013.
Y bueno, pues lo que nos encontramos fue un escenario que puede estar representado por esta imagen. En un principio teníamos las puertas abiertas, llegábamos a implantar el aplicativo y bueno, pues nos encontrábamos con nervios, con expectativas positivas, negativas, pues cada uno lo veía de una manera. Pero al poco de empezar, a los pocos días, al segundo día, sí que fuimos conscientes, de la realidad que teníamos ante nuestros ojos. ¿Y qué vimos? Pues que, bueno, fuimos conscientes que no íbamos a poder avanzar en el ritmo que teníamos previsto, porque nos encontramos con una realidad, y es que era la institución no estaba preparada o no tenía el nivel de conocimientos suficientes en metodología enfermera y en el uso de las taxonomías Nanda-Nocnic para poder afrontar esa etapa o esas funcionalidades que nos daba el aplicativo. Hay que decir que en aquel momento no disponíamos de planes de cuidados estandarizados, que lo que pretendíamos era hacerlo a través de planes de cuidados individualizados, con la dificultad que eso conlleva, y entonces, pues bueno, hubo que pararse y reflexionar sobre cómo íbamos a afrontar esta primera incidencia que nos encontramos. Fue entonces cuando la dirección adoptó una medida que fue dividir la implantación en dos fases. Una primera fase en la que realizamos la informatización de la documentación de enfermería y una segunda fase en la que llevaríamos a cabo ya posteriormente la informatización del proceso de atención de enfermería. En esta primera fase, nosotros seguimos el cronograma que teníamos previsto, llevamos a cabo la informatización de todos estos documentos, las variables clínicas, el evolutivo de enfermería, los registros de enfermería, procedimientos y la valoración de enfermería. Todo esto lo hicimos entre enero del 2013 y febrero del 2014. Durante todos estos meses había un canal de comunicación entre las unidades y el área de formación y calidad en el que ellos siempre continuamente nos iban demandando pues, las cosas que echaban en falta, mejoras que veían o sugerencias, quejas que consideraban oportunas, y nosotros durante todo ese tiempo pues, bueno, fuimos analizándola y fuimos elaborando una serie de mejoras al ritmo que nos era posible. Muchas veces no llegábamos a ser tan rápidas pues como nos hubiera gustado y bueno, pues lo fuimos haciendo al ritmo que nos permitía. Algunas de estas mejoras son las que vemos aquí en la diapositiva. Elaboramos registros específicos para la unidad. Una de las quejas principales que nos planteaban es que les costaba mucho encontrar la información de los pacientes y en algunas situaciones pues, nos pidieron hacer registros específicos para la unidad que les facilitara la consulta de esta información que consideraban que la necesitaban de una forma ágil y rápida. También se llevó a cabo una mejora en el apartado de variables clínicas relacionada con la visualización de la gráfica y se incluyó una serie de nuevas funcionalidades que se pidió a la empresa. Por otro lado, y para evitar la impresión de la documentación cuando los pacientes eran trasladados de las unidades de hospitalización a unidades que no trabajaban con Gacela Care, sobre todo pues, pensando en el área quirúrgica y cuidados intensivos, se llevó a cabo una formación con un perfil consultante para todos los profesionales de estas unidades. Esto lo hicimos en tiempo récord, gracias a las superusuarias, y bueno, realmente estuvimos 2 meses imprimiendo la documentación para transmitir la información de unas unidades a otras. Desde ese momento lo consultaban a través del aplicativo. Se crearon también 2 perfiles específicos, más de los que nos habíamos planteado en un principio. Un perfil para admisión que iban a utilizar tanto el personal sanitario como el personal administrativo de admisión, que solo les iba a permitir consultar el mapa de camas de los pacientes. Esto, bueno, pues fue algo que hubo que hacer, ya que la comunicación entre admisión y las plantas era continua y nos facilitaba mucho el trabajo y la comunicación entre las 2 partes. Y también se desarrolló otro perfil, el que denominamos unidades de apoyo, que nos daba un poco cobertura a algo que nosotros queríamos, y es que siempre hemos pretendido que todo el trabajo que enfermería realiza sobre un paciente durante todo su episodio estuviese registrado en un mismo formato, en este caso en Gacela. Nos pasaba, y así empezamos, cuando el paciente iba a rayos, iba a servicios centrales, a radiología intervencionista, a hemodinámica, a marcapasos, nos encontrábamos que esas enfermeras tenían que hacer un registro en formato papel que luego pues, nos quedaba colgando del resto del episodio que teníamos en formato electrónico. Se creó un perfil específico para ello, formamos a todos los profesionales, a las enfermeras de estos servicios centrales y empezaron a trabajar también en el aplicativo.
En julio del año pasado empezaron los fisioterapeutas también, elaboramos un registro específico para ellos y empezaron a trabajar también con el aplicativo Gacela Care. Y por último, durante estos meses se creó una subcomisión de metodología de cuidados que su función iba a ser liderar la parte que habíamos dejado pendiente, la parte relacionada con la informatización del proceso de atención de enfermería. Como primera actividad de esta comisión, lo que se hizo fue una revisión de la valoración de enfermería, ¿vale? Era, como he comentado antes, una de las cosas que más nos demandaban es que la valoración que habíamos diseñado en principio desde el grupo de validación no cubría todas las necesidades que teníamos a la hora de valorar al paciente. Se llevó a cabo una revisión en julio-agosto del verano pasado y en septiembre introducimos una serie de cambios en la valoración que dieron una cobertura mayor a lo que nos iban planteando. En esta diapositiva podemos ver un poco las cifras de esta primera fase de la implantación. Fueron 19 formadores los encargados de realizar la formación a las auxiliares y a las enfermeras de las unidades en las que se implantó Gacela. Podemos ver en el gráfico de la izquierda pues, que se implantó el aplicativo en 24 unidades de hospitalización convencional. Hubo 6 unidades de apoyo que empezaron a trabajar con Gacela. 12 unidades que empezaron a trabajar con el perfil consultante y el servicio de admisión que empezó a trabajar con su perfil propio. Y en el gráfico que vemos en la derecha vemos el número de personal formado en los diferentes perfiles que tenemos contemplados en Gacela. Mientras trabajamos en la primera fase, ya se fue diseñando cómo íbamos a abordar esta segunda fase que habíamos dejado pendiente, la informatización del proceso de atención de enfermería. Y se diseñó para ello una estrategia de implantación. Esta estrategia se ha dividido en 3 etapas. Una primera formación, creíamos que era necesaria, una formación en metodología enfermera. Una segunda etapa en la que se iban a elaborar los planes de cuidados estandarizados. Y una tercera etapa en la que ya pretendíamos implantar esta parte que habíamos dejado al margen de momento. En esta primera etapa se identificaron una serie de enfermeras que de alguna manera manifestaron un interés en profundizar un poco más en el conocimiento de la metodología y de las taxonomías Nandan-Ovnik y a través de 3 cursos formativos que se llevaron a cabo entre mayo y diciembre del 2013, se llevó a cabo esta formación. Como resultado, pues obtuvimos en aquella etapa 105 enfermeras formadas en un mayor conocimiento de este déficit que habíamos detectado en los inicios de la implantación de Gacela. En la segunda etapa, la etapa de elaboración de planes de cuidados estándar, pues bueno, nos tuvimos que plantear de qué manera lo íbamos a abordar. Desde luego a todos nos gustaba y lo que más nos apetecía, porque creíamos que era lo más práctico y lo más ágil, era elaborar planes de cuidados estándar por procesos. Pero si nos planteábamos esto, llegamos a la conclusión que no veíamos el momento de arrancar y de implantar esta nueva etapa. Es un hospital muy grande, en los que se llevan a cabo muchos procesos y vamos a necesitar mucho tiempo para poder elaborar estos planes. Entonces, tomamos otra decisión y se decidió que se iban a desarrollar, se iban a elaborar planes de cuidados estandarizados por poblaciones susceptibles. ¿Qué planes de cuidados? Pues bueno, dábamos cobertura a pacientes por especialidades, el paciente respiratorio, el paciente neurológico y de esta manera, aunque tuviéramos planes de cuidados más generales, dábamos cobertura a todo lo que tenemos y con todos los tipos de pacientes que trabajamos. Para desarrollar esta etapa se diseñó una acción formativa a través de la cual se iba a conseguir la elaboración de estos planes. Fue un curso que ha contado con una sesión presencial que reforzó los conocimientos que se habían adquirido en la primera etapa de formación en metodología enfermera y luego ha habido 2 meses de trabajo no presencial en la que se ha dividido a estos 140 participantes, se les dividió en grupo para que cada uno elaborara un plan de cuidados y a los que se les asignó un tutor para que estuvieran asesorados en todo momento en la elaboración de estos planes. Estos tutores, es decir, que son miembros de la Comisión de Metodología de Cuidados. Esta etapa la hemos desarrollado entre marzo y mayo de este año, hemos acabado la semana pasada, se han acabado de presentar todos los planes de cuidados y bueno, podemos decir que como resultado hemos obtenido la elaboración de 33 planes de cuidados. En esta diapositiva vemos todos los planes que hemos elaborado y bueno, por último nos queda ya acometer la última etapa, la etapa de la implantación del proceso de atención de enfermería.
Está previsto que sea octubre de este año, cuando empecemos a trabajar con ello, y para ello sí que se ha diseñado o hay una formación prevista que va a ser a través de vídeos tutoriales, que es una formación que queremos que dé cobertura a todos los profesionales de enfermería, ya que somos conscientes de que solo hemos formado a 140 personas de todo el volumen que tenemos en el hospital, y a través de vídeos tutoriales pues, pretendemos dar una formación sobre conocimientos básicos en metodología y lo que es el manejo ya concreto del aplicativo GACELACER en la parte de planes de cuidados. Hasta aquí, pues todo lo que ha sido nuestra experiencia de este último año y medio, dos años casi en total. Y bueno, pues aquí ya llegados a este punto es cuando nos queremos plantear si GACELACER, la implantación de este sistema de información de cuidados, ha supuesto un cambio realmente para nosotros y para nuestro trabajo. Nosotras creemos que sí, creemos que ha supuesto un cambio. Creemos que hemos cambiado nuestra herramienta de trabajo, hemos pasado de hacer un registro en formato papel a hacer un registro en formato electrónico, pero no solo eso, no nos hemos quedado aquí. Con las funcionalidades que ya estamos utilizando de Gacela, ya estamos obteniendo unos beneficios de los que llevamos hablando toda la tarde y que nos aportan los sistemas de información. Al informatizar la documentación de enfermería, hemos conseguido evitar errores relacionados con la legibilidad, hemos conseguido mejorar la accesibilidad a la información, hemos conseguido mejorar la calidad de nuestros registros, ya que hemos unificado los datos que queremos recoger en cada uno de ellos y, además, pues hemos, como he dicho antes, definido lo que queremos como datos mínimos. Y además, con estas funcionalidades que tenemos ahora mismo en marcha del aplicativo, nos están aportando ya un sistema de alertas que nos están facilitando y nos están haciendo nuestro trabajo más seguro. Pero, siempre hay un pero, somos conscientes de que nos queda una etapa todavía por abordar, que es la etapa de la informatización del proceso de atención de enfermería. Y sí que consideramos que realmente esta etapa es la que debemos considerar como un gran desafío para nuestra profesión. Realmente aquí lo que vamos a acometer es un cambio en nuestro modelo de cuidados. Vamos a pasar de un modelo de cuidados basado en la programación de actividades a un modelo de cuidados en el que vamos a cambiar nuestra forma de trabajar y vamos a integrar el proceso de atención de enfermería con los lenguajes NANDA-NOCNIC. Creemos que es un cambio importante, pero vamos a ponernos a ello y creemos que sí que ha llegado el momento y que de esta, pues bueno, vamos a conseguirlo. Y esperamos que dentro de un futuro no muy lejano, cuando nos hagamos esta reflexión, que hasta ahora pues bueno, pues solo hemos podido darnos estas respuestas que he dado anteriormente, veamos que en este caso GACELACER, como nuestro sistema de información de cuidados, nos haya podido y nos esté aportando pues estos beneficios que vemos aquí reflejados. Esperemos que mejoren la calidad y la seguridad de nuestros cuidados, creemos que así va a ser, porque el uso de la estandarización de cuidados va a unificar todos nuestros criterios y creemos que así va a mejorar la calidad. Vamos a empezar a trabajar con una herramienta que nos va a facilitar la toma de decisiones. Son una serie, Gacela nos va a proporcionar una serie de funcionalidades que nos lo van a permitir. Vamos a poder evaluar nuestra actividad, vamos a poder saber dónde estamos situados y vamos a poder establecernos áreas de mejora si los resultados no son del todo satisfactorios o si lo son, iremos a conseguir resultados mejores. Y, por otro lado, creemos que GACELACER, nuestro sistema de información, pues nos va a proporcionar la integración con otros sistemas de información que manejamos a la hora de trabajar con nuestros pacientes. Esto es una demanda que todos los profesionales nos han transmitido desde el inicio, que quieren una plataforma única desde donde puedan acceder a todos los sistemas de información y trabajar desde ahí en todos los aspectos que tenemos relacionados con el paciente, y creemos que GACELA va a ser nuestra estación clínica y va a ser la herramienta que nos lo va a permitir. Por último, ya solo queremos enseñaros pues bueno, la imagen, las caras de una pequeña parte de estas personas que consideramos son las que están contribuyendo a que este cambio sea posible. Es gente que ha elaborado los planes de cuidados, que ha formado parte activa de la implantación del aplicativo. Gracias.